Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limbo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título indie para Nintendo Switch. Bienvenidos a In My Shadow, como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas. Se trata de un juego que nos va a llegar a la eShop pasado mañana, día sábado. Un poco raro, normalmente los juegos no suelen llegar sábado. De hecho, los días de lanzamientos fuertes, por así decirlo, en la eShop son martes, sobre todo jueves y también viernes. Pero sábado, bueno, es raro, pero este juego llega sábado, así es que nada, os lo digo. Nosotros tenemos la oportunidad de probarlo un poco antes para enseñaros qué tal es, para enseñaros si merece la pena o no. Va a tener un precio de 11,99 euros. Y nada, vamos a aprovechar este vídeo de primeras impresiones, como siempre hacemos, para ver si puede llegar a merecer la pena o no. Visteis en el vídeo del domingo que es de lo poco destacable que nos llega a la eShop durante esta semana. Así es que, bueno, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte y está bien. Por lo menos traducido al español está. Por defecto salía en inglés, pero bueno, te metes en opciones, pones el idioma español, en esa libreta, de hecho, y para adelante. Por favor, responde al teléfono. Ahora no, papá, hablamos después. Feliz Navidad, Bella, cuídate. Va. Vale, digo, nos sueltan aquí en primera persona. No, no me suena que fuese así el juego, pero no. Vale, nos están enseñando simplemente la introducción. Bella es un poco cabezona. Hostia, qué susto, tío. Vale, imagino que estos son los diferentes niveles. Vale, obviamente no me deja... Es una pena porque no me deja girar. Aunque no pueda seleccionar los niveles porque aún no nos hemos pasado el primero, es una pena no poder ver cuántos van a ser el total. Pero vale, vamos a ver el primero, obviamente. Vale, y el primero ya tiene 300 de por sí, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, imagino que serán niveles cortos porque habían bastantes secciones, por así decirlo, y dentro de cada nivel van a haber tantos. Oye, mejor, ¿eh? Mejor, siempre mejor que los juegos vengan cargados de contenido. No tenía muchos amigos cuando era un niño. Un niño. Ojo, cuidado, ¿eh? Fue esta... A ver, fue hasta un día donde Fisker entró en mi vida. Lo amaba tanto, pero él a mí no. Vale, eso no lo pone. Pero él me amaba más que yo a él. Ojo con el giro de los acontecimientos, ¿eh? Ojo con Fisker. Bueno, la chica era un niño en este momento. Y aquí ya tenemos el juego, ¿eh? Vale. Vale. Con el B saltamos, con el I, ¿qué? ¡Ah! ¡Ah, qué guapo! Vale, puedo... Vale, vale, vale. Vale, claro, para poder llegar habrá que hacerla pequeñita, ¿no? A ver. Hay que recoger todos los fragmentos para avanzar, dice. Vale, entonces ahora. Vale, la cojo. Pues ya está, ¿no? ¡Hola, Fisker! Creo que le he cambiado el nombre 3 veces ya y llevamos un minuto de juego. Siempre hay que llegar al perrete, siempre hay que llegar al perrete. Presiona el botón RL para cambiar los objetos. Vale. Por ahora, hostia, parece que ahora se puede girar para los lados también. Vale, vale, a ver. Esto lo único es que va a ser a lo mejor un poco pesado el hecho de tener... Vale, espérate, espérate. Ah, que cada vez que eso vuelvo a empezar. No puedo... O sea, yo me subo aquí. Mierda, ¿por qué poco? Y si le doy al I, el nivel vuelve a empezar si le doy al I, no estoy encima. O sea, tienes que planificar el nivel antes. Es que no sé si aquí va a llegar la pobre niña. ¿Sabes? Aquí ya da un poco igual que esto sea así. Bueno, incluso lo puedo hacer este más grande. No puedo. Claro, me han hecho trampa. Vale, y este... A ver. A ver. Todo esto contando con que va a llegar... No, esto no lo puedo hacer más grande.
Pues mira, me cago en su abuela, ¿sabes lo que te digo? ¡No llega! Vamos a ver, vale. Vale. Esto hay que hacerlo más chiquitito. Vale, no pasa nada. Vale, sí que vuelve a empezar. Ella no puede estar encima, pero puedo... Vale, ahí llega, por ejemplo, ¿vale? Pues que aquí... Mira, aquí ya las puedo coger las tres. ¿De qué sirve cogerlas? O sea... No hay nada de... No hay nada como de inventario, ¿sabes? De poder ver notas. Vale. Ok, venga, vamos pillándolo. Sí que vuelves a empezar, o sea, vuelves a empezar entre comillas. Te vuelven a tirar para abajo si es que estás encima de una caja. Tenemos nuestros desayunos juntos. De repente apareció un niño fantasma. Ojo con Fisker, estaba triste, ¿eh? Dani era muy lento cuando Fisker era lo contrario. Pero Fisker estaba triste, ¿eh? La manera en la que él me veía, yo sabía que estaba completo. ¿Cómo? Compartía mis alimentos con él junto con mis memorias. Bueno, Fisker era... Era un afortunado, podríamos decir, ¿no? La vida de Fisker era... ¡Ojo que hay pinchos! ¡Ojo, pinchos! ¿Por qué no puedo mover nada? Ah, vale. Vale, pero puedo ponerme encima de los pinchos. A lo mejor... No sé si eso es muy grande. A ver, es que esto no puedo ponerlo más grande, ¿eh? Vale, podemos hacer así. A ver. Vale. Más o menos. Yo creo que así, ¿no? ¿O qué? Ahí voy. Ahí estamos. ¡Yuhu! Vale. Sí, siempre llega hasta... O sea, el eje de la historia, no te creas tú que es la tristeza familiar, el drama familiar, la separación que hubo, ¿no? No. El eje de la historia es Fisker, por supuesto. A ver. Yo me imagino que ahí puede llegar. Lo que pasa es que luego aquí no llega. Bueno, puede ser que sí. A ver. ¡Uf! ¡Ah! Que te hago trampa, ¿eh? Bueno, lo hemos hecho un poco así... Un poco chapuza, ¿no? Podríamos decir este nivel, pero lo hemos hecho, que es lo importante. A ver, este... Ah, que solo es para... esto no los puedo mover, ¿eh? No hay más. No hay más, solo son estos, vale. Entonces, yo este lo pondría pequeño, fíjate. No, o grande. A lo mejor el otro lo pondría pequeño. Es que no lo puedo mover de sitio. A ver. Hostia, es que no llego. ¡Allí voy! No. ¡Oh, no! Vale, a ver. Es que esto no lo puedo mover para los lados, ¿eh? Un poco más grande, a lo mejor. Muy bien, gran salto, mejor persona. Perfecto, lo puedo volver a hacer, ¿eh? Si queréis, sí, pero sin problema. ¿No lo habéis visto? Ahí estamos. Uf, pues le queda poco. A ver. Yo creo que apurando... No me jodas. He dicho que yo creo que apurando... Sí. ¿Cómo que no? Vale. No, este déjalo aquí. Yo creo que este está bien. Me la juego, ¿eh? Vale, ahí ya no. Ahí sí, ¿eh? ¡Ahí sí! Vale. Es que crece para la derecha, ¿os fijáis? Crece para la derecha el cabrón. Entonces, claro, hacerlo más pequeño posible es... Y este crece... Este también. Vale. No me había dado cuenta. Soy un poco tonto, a lo mejor yo. No me he dado cuenta que cuanto más pequeño lo haces, crece para el otro lado, en realidad. O sea, era... Pero bueno, lo he hecho demasiado pequeño, a lo mejor no. Era lo contrario lo que estaba haciendo. Había que fijarse que cuando hacías el tamaño, iba creciendo como para un lado o para otro, según si decrecía o crecía. Bueno, tenemos nueva historia. Con Fisker, el de protagonista, como siempre. Él no era un perro normal. Bueno, a ver. ¡Él era Fisker! ¡El super perro! Bueno. Y su superpoder, ser absolutamente adorable. Madre mía, ojo, ¿eh? Ojo con la carga filosófica que lleva por ahora el juego. La música está guapa. No vamos a decir cosas que no son. La música está guapa. Hostia, ni lo... Bueno, da igual. A ver, vamos a mirar el nivel. A ver, yo creo que esto puedo saltarlo. No.
Vale, esto hay que hacerlo más pequeño. Eso para empezar, a ver. Este voy a hacer más pequeño. ¡Hostias! Ah, vale, que lo puedo mover, vale. Vale, yo creo que... a ver. Vale. Ah, es que este lo tiene que haber hecho más pequeño también. Este de aquí me choco. Vale. El primero lo tenemos. Falta el segundo, que... joder. Puede ser. Puede ser que... muy bien. Puede ser. A este incluso lo puedo hacer un poco más pequeño, pero bueno. Yo creo que lo tenemos, ¿eh? Bueno, no sé, un poco más pequeño incluso. Un poco más pequeño. Tampoco he dejado que... a ver. Joder, que estoy mirando, por favor. Sí, es que este llega más alto. Es que el primero llega más alto, vale. A ver, tampoco, ¿eh? Vale, qué gracia tiene, ¿eh? Vale. La música está un poco saturadilla. Aunque mola, está un poco saturadilla. Yo creo que esto puede hacer la rula igual que... hostia, Carlos. Puede hacer la rula igual que antes. ¡Ah, hostia, que baja! Vale. Baja del todo, ¿eh? Baja del todo. Bueno. Festival. Este, el otro baja del todo. Ah, por culo. Vamos con Fisker, que es nuestro verdadero y único amigo. A ver, bueno, siempre me gusta probar el nivel primero. Vale, obviamente no tiene mucho sentido. ¡Ah, hostias! Claro, esta es más complicada. Porque... bueno, porque... a ver, las puedo mover, ¿eh? A ver, vamos a intentar hacer esta grande. Vale, ahí quepo, ok. Vale, al ser esa grande, está así. En principio. Claro, pero... No. Me falta la segunda, seré subnormal. Vale. ¿Cómo consigo la segunda? A ver. Ah, no, se sale, ¿eh? Si se sale ya no vale, ¿eh? Vale, ahí puedo saltar ahí. Ahí la dejo libre. Pero claro, yo creo que la idea sería la contraria. Pero no me llega. No sé cómo coger esta. No sé cómo coger esa. Claro. A ver. ¡Ay! Me he equivocado. A ver... no tiene sentido. Hostia, Carlos. La he alejado demasiado ahora. Oye, de verdad, vale. Ya, pero es que al hacer esta pequeña... no, para cogerla sería así. Para cogerla sería... ah, vale. ¿Puedo llegar ahí? A ver. Claro, es que pueden... vale. Ah, pero esta no es lo suficientemente grande, ¿eh? Esta no es lo suficientemente grande. A ver, voy a probar la gilipollez esta espectacular. Bueno. Oye, que me dejéis probar la gilipollez súper espectacular. Un poquito más, ¿no?
Bueno, de todas maneras, luego habría que hacer... ¡Ojo! Vale, vale, vale. Hostia, la tontería que estoy haciendo espectacular, ¿eh? Espectacular tontería. Es que no sé si llego hasta ahí. Vale, he saltado mucho. He saltado mucho antes. A ver, si llegase... Joder, Carlos. Si llegase, está hecho el nivel. De aquella manera, chapucero. Ah, es que no llego. Es que no llego. Vale. Hostia, pero lo tengo casi. Lo tengo... Yo quiero hacer mi chapuza, o sea... No voy a descansar probablemente hasta que la haga, ¿eh? A lo único... Es que se queda... Es que se queda casi que sí. ¡Hostia, la he cogido! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Oh! ¡La había cogido! Vale, vale. Vale, la he vuelto a coger. Vale, vale, lo tenemos. Hay que arriesgar y ya está. Madre mía, qué manera más chapucera de pasarse los niveles. Espectacular. Espectacular. Vale, pues nada. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Friskis? ¿Cómo se llamaba? Hostia, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí, a ver. A ver. Ah, esta se puede hacer de grande así. Ya. No puedo ponérmela ya. No. Bueno, en realidad la puedo poner aquí a lo mejor. Ya, pero yo no puedo subir tanto. A ver, voy a ver si me da... Uy, no me da ni para subir. Vale, pues nada. Si no me da ni para subir. Vale, pero has visto, así la coge. Entonces si la hago un poco... Vale, está hecho en realidad. Si en realidad la hago un poco más para acá, ¿vale? Y esta, con esta hago más o menos lo mismo. La pongo más o menos a la misma altura. Yo creo que está hecho. Ahí está. Esta era más fácil en realidad. Vale. Que me gusta el Friskis este. No me cuenta nada. ¿Qué dice? Algunos objetos pueden ser girados. Arrastra el objeto con la palanca derecha para girarlo. Vale, así. Vale. Ahí está. Tampoco era, ¿eh? Tampoco había que sacarse aquí una carrera, ¿eh? Para poder hacer este nivel. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, se hizo mayor! Fisker solía esperar al volver de la escuela. No, no se hizo mayor. Él se llenaba de alegría al verme. Pero ya no vuelve muy alegre. Aunque tenía muchas cosas en mi mente. Fisker pensaba en mí y solo en mí. Y tú pensabas solo en el móvil y solo en el móvil. Y ya está. O sea, hasta aquí la grandísima historia. Y sería, pues, seguir continuando los niveles. Yo creo que más o menos... Habéis visto cuál es la mecánica de este juego, que os puede ofrecer y que no esté inmaizado. Así es que por mi parte vamos a dejar este vídeo de primeras impresiones aquí. Bueno, esto era de lo más destacable de la semana. Eso resume un poco lo que ha sido esta semana en cuanto a títulos indie se refiere. No perdamos la esperanza, que hoy tenemos un Nintendo Direct. Hacía muchísimo tiempo que no había un Nintendo Direct. A ver si anuncian algo que nos guste a todos, coño, que ya va haciendo falta. Así es que por mi parte nada más, chavales, lo dejamos por aquí y hasta el siguiente vídeo.